planes, realiza una evaluación del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad que empezamos muy bien en el partido. Yo creo que hicimos un gran trabajo defensivo toda la primera parte. Muy bien, fantástico. No solo de esfuerzo, que creo que eso lo tuvimos todo el encuentro, sino de acierto táctico, bien trabajado, muy bien, con los jugadores muy centrados. Nos acompañó el acierto y yo creo que fue lo que nos permitió llegar, bueno, pues vivos al descanso, ¿no? Y en la segunda parte yo creo que eso es lo que nos ha faltado de nuevo, ¿no? Como otras veces, ¿no? El acierto en los lanzamientos y quizás un poquito más de fortaleza en el rebote defensivo, que ahí cuando éramos capaces de parar a Barcelona, sin embargo, nos ha hecho daño en varias acciones. Es cierto que ellos también han tenido mucho mérito, han jugado muy bien el tercer y cuarto cuarto, y bueno, y esto ha sido un poco el resumen del partido. Bueno, pues en el descanso sí, lo sabíamos, en el descanso lo sabíamos, pero bueno, estamos totalmente centrados después en lo que ocurrió. Había falta de, no sé, pues un minuto, pues alguien me comentó que los resultados sí. ¿En este último que hicimos en el campo? Se lo tienes que preguntar a Pepe, que fue el que habló. No, fue Pepe el que habló. Que muchas gracias por el esfuerzo que había hecho, que era complejo, ¿no? Tuvo que estar mucho tiempo en la pista porque David bastante hizo con ponerse la camiseta, al cual estoy muy agradecido porque tenía el tobillo fastidiado y desde el primer momento nos dijo que aunque estuviera cojo iba a estar, y así fue. Y Albert tuvo que hacer un esfuerzo enorme, fue una pena que se sentara con una pérdida, ¿no? Pero hizo un partido enorme y tuvo que pelear con gigantes, ¿no? como son Eurtel y Pangos, ¿no? Eso fue lo que le comenté. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que habrá tiempo para el balance, para el análisis, como hacemos siempre, ¿no? Todos los años, ¿no? Todos los años, al margen de lo ocurrido, eso es algo que forma parte de nosotros, pero sí creo que hoy es el día para poner en valor que si bien hemos llegado exhaustos, ¿no? En esta última parte de la maratón, que son las 34 jornadas, hemos cruzado con gente por detrás, ¿no? Y que el año que viene vamos a estar de nuevo en la línea de salida de esta maratón, y creo que es muy importante ponerlo en valor, como bien dices tú, ¿no? Y hoy es el día para eso, ¿no? Luego ya tendremos tiempo en el futuro de analizar, ¿no? Y de ver las cosas que han pasado. Pues no, satisfacción, porque al final hemos cumplido con el objetivo, que es muy importante para nosotros. Alegría por eso, ¿no? Y por escuchar a la gente gritar nuestro nombre, por los aplausos, por el esfuerzo de tantos que hay detrás de esto, ¿no? Siempre me acuerdo de los mismos. Esto, hay unos que estamos delante de los focos, que nos llevamos las preguntas, las luces, los flashes, pero es que hay mucha gente que trabaja a reo para que esto y este proyecto exista, ¿no? Y siempre me acuerdo de todos esos, ¿no? Y de los que sufren más en el anonimato y nos dan lo mejor de ellos. Sí. No, los análisis se tienen que hacer siempre en frío, ¿no? Y además no empezará mañana el análisis. El análisis tiene todo el verano por delante, en las próximas semanas, pues como hacemos todos los años, ¿sabes?
tendremos que reflexionar, pensar, ver en qué hemos acertado, ver en qué hemos fallado, pero nada diferente a lo que hacemos todos los años, ¿no? Pero bueno, primero viene la A, luego la B y luego la C, y hoy es tiempo de A y nada más, ¿no? Y las horas que le quedan al día y las próximas horas es para la A de alegría, y luego ya vendrá la B de balance. Y gracias a vosotros. Gracias por todo.